Hola amores, soy Seraini, bienvenidos a un nuevo video de YouTube de la sección analizando los vestuarios de mis películas favoritas. En este video vamos a analizar el vestuario de nada más y nada menos que la película que me hizo ser quien soy, la película que me hizo decidir a ser diseñadora, que apenas vi esos looks los traspasé todos en un cuaderno. ¡Lizzie! Me pongo de pie. Maguire, estrella pop. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí esta película me alteró la química del cerebro. No necesariamente porque fuera tipo una fashion movie, porque siento que Confesiones de una típica adolescente era mucho más fashion girly que esta, pero me volvió loca, totalmente loca. No me acuerdo ni cuándo la vi, la película es del 2003, o sea, yo tenía como 4 años, ¿no? Siento que no la vi en ese momento, pero puede ser que sí. Porque está como muy metida en mi cabeza. Y de hecho yo creería que Confesiones de una típica adolescente es un poco posterior. Es de 2004 y la de Lizzie es 2003. Yo creo que primero vi la de Lizzie y la de Lindsay Lohan la vi bastante después. Porque yo era muy fanática de Lizzie McGuire. O sea, a mí Lizzie McGuire me acompañó en mi vida. ¡Sandra es mi vida! Era como, no sé, la girly, girly, girls girly que estaba al lado mío. Además la amaba ella porque tenía todas para hacer una sorete. Si lo quería, porque era preciosa, se vestía re cool. Era como la típica americana. Norteamericana, estadounidense. No, no, americana, porque yo también soy americana. Pero era la típica como girl next door. Y aún así era re buena. Tipo, un poco la bulleaban. Entonces era como empatizabas con ella, allá lejos. Y si bien los looks en la serie estaban increíbles, yo me acuerdo que nunca tenía tipo un look igual al otro, pero no desde un lado de como fast fashion, hiperconsumo, qué sé yo, sino de que todo como que lo personalizaba y como que lo, tipo, no sé, había mucho DIY, como mucha cosita de crochet, de brillitos, de qué sé yo, los peinados eran todos diferentes. Era una locura, o sea, la historia de esa serie era una locura. Esa junto a That's So Raven, Stan Raven, eran increíbles, o sea, los mejores vestuarios de series que vi. Lizzie McGuire corrió para que Hannah Montana pudiera caminar. Y Hannah Montana es la base de mi personalidad, entonces es como que esto es muy fuerte. Vamos a hablar de la película, que la película salió después de la serie. Y básicamente sucedió, transcurría en un viaje, no de estudios, pero un viaje de fin de año que habían hecho cuando terminaron el colegio, que no sé si era tipo preparatoria, colegio secundario, no sé las divisiones que tienen los yankees para esas cosas, ni idea. Cuando terminaron el colegio, fin. Si bien no hay tantos looks como los que analizamos en Confesiones de una típica adolescente, más o menos logré destacar 15 looks, ponele que entre alguno más que sea de relleno y los de la portada, digamos, de la película, serán unos 20. No hay mucho más que eso, o sea, no hay más de 20 looks de Lizzie en la película. Que qué sé yo, está bien igual, o sea, es un poquito más realista tal vez. También todo transcurría como en muy poco días. Primero vamos a hablar de los outfits promocionales, que son los que están en los pósters de la película. Yo había visto dos, que eran como los clásicos. Uno es el que está ella en la motoneta, ahí como canchera. Y el otro es el que está ella en como saltando con una faldita. Y hay uno tercero que está como con un vestido medio años 60. El primer look, que es el de la motoneta, es el que tiene el coliseo de fondos, como el más icónico. Básicamente tiene un jean wide leg, que era como una pieza que siento que más que nada en la película ella pasó a usar mucho. Ella como que en la película tiene un estilo muy setentoso, de cierta forma. También lo mezcla con esto del Y2K, pero no es un Y2K McBling, que tal vez es algo que está más presente en la serie, que es ese estilo 2000ero que era como todo rosa, glitter, pero muy rosa, muy plasticoso, como Paris Hilton. Sino que en esta película está como un poco Y2K, pero más maduro, como un poco más boho chic, y lo mezcla con algunas piezas que parecen vintage, pero restauradas o hechas DIY. Entonces hay como una madurez en ese estilo, en comparación a lo tipo prefabricado de los otros. Igual yo amaba a los otros, pero bueno. El vestuarista de esta película fue el mismo que Confesiones de una típica adolescente, que es David C. Robinson, que también es de muchas otras películas, cabe destacar. Este look en el que está en el scooter, en la Vespa, nada, tiene este jean wide leg, un cinturón como con unos flecos, y yo siento que esta foto está altamente retocada, no voy a decir nada, pero vieron que en ese momento, no sé por qué, siendo Hilary Duff flaca, porque es una piba flaca, se la consideraba gorda y nada, o sea, ella salió sana de casualidad, pero no sé hasta qué punto igual, pero esta foto para mí está re retocada, tipo, me da mucha dismorfia.
Hay otras fotos promocionales también que muestran ese top que es como de patchwork, es como de franjas de patchwork, que la verdad que está como original, no sé, tipo, no sé si es el mejor patchwork que vi en mi vida, pero más o menos, no sé, funciona. También en la tapa de atrás del disco de la película está como con un micrófono, con unas botas en punta, con el mismo cinturón que es como de medio mostacillas con hilos, una remera por debajo y arriba este top de patchwork que parece ser como de microtul, unos accesorios también medio hippies, está como muy rockera, o sea, podría vestirse así, no sé, Steven Tyler de Aerosmith en los 90s, tranquilamente. Me gusta, el pelo medio despeinado. El segundo look que tenemos de los promocionales es este que está con la falda y la campera de jean, saltando, dándolo todo, que también es bastante conocido. Este look me parece que es muy Lizzie McGuire, tal vez le falta un poco de Y2K, pero es como muy Lizzie McGuire, está con esa valija con mariposas preciosa, que la quiero. Tiene una falda como de punto celeste con rayitas, una remera también de punto, la campera de jean que era un ítem que Lizzie McGuire siempre tenía, de todas formas distintas, ya lo vamos a ver, pero siempre lo tenía. Y unas zapas que son tipo de gamuza verde. Una vinchita, un collar grandote, yo siempre así como muy del accesorio, siempre, siempre acudí al accesorio, que eso me encanta. Y para el último, que para mí tal vez que es el mejor, igual los veo como medio abajo estos looks para hacer los de la portada, como que siento que en la película uso mejores, pero no importa. El primero va bien igual, pero es como muy rockero igual para mí, en comparación a lo de la película. El tercero es medio años 60's, me hace acordar a las azafatas de Emilio Pucci, que diseñé unos trajes de azafatas, porque tiene una estampa medio groovy. El color tal vez es lo que me mata. Si fuera más colorido, tipo, me parecería como más acorde al personaje, pero está bien. Tiene como un corte medio nada, unas botas más o menos hasta la pantorrilla, que son como color también gamuza o color suela. Color gamuza, color suela. Una valija roja y bueno, está con el mismo peinado. Nada, ese nunca lo había visto, o sea, lo encontré de casualidad, no sabía que existía. Tal vez es el que más me gusta de los tres. Ahora ya, entrando en la película, acá tengo mi machete lista de todos los looks, porque los anoté uno por uno. El primero es el de la escena de... Inside, inside, but I'm holding on, I'm gonna be your number one. Que quien lo ha agarrado desde ese momento cualquier objeto de forma semifálica para usar de micrófono mientras está en su cuarto. Puede ser, por ejemplo, un pegamento o lo que quieras, un peine. Un peine, ya tengo uno, lo voy a buscar, pero se entiende. En esta escena usa dos looks que me parecen como los más mencionables. En realidad primero usa como una remera marrón, pero está como medio que, no sé, es... Lo usa dos segundos, ni se ve el look completo, está como eligiendo ropa. Pero el primer look, así como... que yo considero el primer look, es el que tiene la boina. Que este look, de lejos, no le das ni dos pesos, porque además decís como esa boina, por favor. Pero cuando lo vi como más en detalle, es una remera de algodón manga corta celeste básica, pero el pantalón está muy bueno, tiene como una textura de hilos verticales y una trama como horizontal, que es medio boho chic, como que se nota como algo medio artesanal, pero a su vez como que dos milero y tiro bajo y medio tipo como acampanado en la punta, en el ruedo, y esta boina gamuzada en color marrón. Este primer look para mí lo reda todo. Me gusta porque es como medio pop girly, pero así como en otros colores, como un poco más realista. El segundo look que tiene en esta parte de la intro es el que cuando se cae en la bañera, este look... tope de gama. O sea, es precioso. Tiene como unas medias combinadas con un top que parecen como de diseñador vintage. Rosa, cuadrillé, con tipo hilitos y otros como triangulitos negros. Y tiene unos zapatitos que yo no sé de quién son. Pero me suena o Jeffrey Campbell, o Steve Madden, o Vivian Westwood. Pero son completamente de ese estilo, en negro como medio Mary Jane's, pero con taco y plataforma preciosos. Ese look ya es un 10, lo quiero. Después sigue con el vestido azul que se pone, bueno, en la graduación, que en realidad es como la túnica que todos tienen, pero abajo tiene un vestido celeste. Y acá sucede esta escena que después se usó mucho el audio en TikTok, que es la de Lizzie McGuire, you're an outfit repeater. Inserta aquí. Que básicamente Kate, que es la mala, le dice... Che, repetiste el outfit porque ese vestido lo usaste no sé cuándo más, que era un vestido como celeste que no se logra ver mucho, y ella como en su mente, su muñequita, piensa, vos sos peor porque en realidad más que outfit repeater sos recordadora de outfits, que es incluso peor que repetir outfits. Y la verdad que... Pero bueno, no, eso era lo malo, que no se lo decía en la cara, como que lo decía su bichita interior. Escena siguiente, ella va al aeropuerto ya dispuesta a irse de viaje.
Y acá tiene un jean nuevamente, ella es muy, muy fiel al jean. Sus típicas trencitas que le quedaban tan lindas a Hilary Duff. Una cosa increíble. Yo tipo siempre me las quise hacer, todavía no llego como al largo para hacérmelas, pero me encantan. Y tiene como una especie de chombita que parece medio entre hippie, tipo entre como medio flower power, pero también como un poco me da como aerolínea o como equipo deportivo. Nada, es un outfit simple, está lindo, tiene como esa chombita que es como más de prendita de diseño o vintage. Y bueno, ahí. Ya en Roma empieza a meter como estos sets medio mix match o medio como formales pero con un girito de tuerca. Y el primero es el de la camisa celeste. Básicamente tiene una camisa celeste con todos unos voladitos acá que está tipo de líneas celeste y blanca. Tiene un jean que es como nada, el mismo jean que antes me parece más o menos. Y unas hebillas muy lindas celestes por acá. También tiene el collar de Tiffany, que para mí es todo un símbolo. Porque el collar de Tiffany en esa época, que lo usaba también Megan Fox en Confesiones de una Típica Adolescente, era como el collar de la nena tipo medio cheta, que como así bienuda de Estados Unidos. Era como el ítem de la It Girl que tenía plata del colegio. Y eso es raro porque es como contradictorio con el personaje de Hilary Duff, que no, o sea, si bien obviamente estaba en una clase acomodada, no era popular ni nada por el estilo. Entonces ahí como que es donde entra el interés del personaje, que me parece que representa mucho más que una piba de un estatus económico alto, porque sí, tiene plata, tiene este ítem de lujo, qué sé yo, pero lo mezcla con cosas más DIY y cosas más vintage, y además tipo, no es popular ni ahí, tipo, se manda un millón de mocos y nada, tira todo y pasa vergüenza y bla. Este look es lindo, simple, como que me gusta cómo le queda el celeste, pero simple. Empezamos ahí, empezamos tranqui. El segundo look en Roma, cuando ya se va a encontrar con Paolo, es el mismo estilo de outfit, pero un poquito más elevado. Tiene una camisa que creo que es de una marca que se llama Cinema Spells, que encontró un TikTok, que lo voy a insertar acá, de una chica que la encontró vintage en un, tipo, en un thrift shop. Y es básicamente una camisa a rayas que parece tradicional, que está como medio cruzadita, tiene como un cruce un poquito, una solapa un poco más grande, botones snap, y tiene toda una estampa arriba que parece por serigrafía, como hecha con chablón, que medio que la trashea, le da como un efecto más arriesgado, como algo no tan clásico. Y eso lo combina con un pantalón sastrero de línea, el clásico, y además de eso, con unas zapatillas. Además de las zapatillas, tiene una mini bag que le queda muy linda. Es como parecida al pantalón sastrero, un poquito más clara. Me parece que parece como de denim. En un momento, Paolo le da una rosa amarilla y le queda muy romántico. Muy Leo Mattioli alert. Pero bueno, las zapatillas que tiene son como bastante chunkies. Son bastante parecidas a lo que sería como el zapato de su muñequita. O sea, así como un calzado grande y medio como contrastante. Y bueno, y mantiene el accesorio de Tiffany's. Acá viene una escena en la que ella sigue fingiendo que está enferma y tiene una bata rosa. Que yo, por lo que logro divisar, díganme ustedes, tiene como unos taquitos. Como zapatitos de taco, pero de diseño, digamos, todos dibujados. Y esto va como de peludito. Me parece preciosa. Es completamente real, igual que vos. Yo ese es un viaje escolar, a un viaje en general. Pero es preciosa, no sé, díganme. El tercer look que usa con Paolo es una campera de jean, un pantalón con una especie de como arabescos, mezclado como con un batik en tonos marrones y tierras. Y abajo tiene como una especie de remerita color rosa o salmón con una cartera de botoncitos snap. Está mucho en el snap, mucho en la remerita. Pero bueno, la campera de jean es un poquito más adherente, tiene unos bolsillitos como cancheros, tiene un prendedor acá arriba, como que ahí la empieza a customizar, que ella ya lo hace igual de la serie. Y tiene como unas trenzas medio tipo como hippie chic rockera y unas botas en punta. Salió un poco eso formal y preppy para ponerse en un lugar más. A la larga soy una estrella de rock. Acá empieza, para mí, mi escena favorita que me hizo decidir ser diseñadora, que es la que conocen a esa diseñadora italiana, como que no sé a quién hace alusión, si alguna diseñadora italiana existente, pero es muy estereotipo de diseñadora italiana, como medio gritona, medio así autoritaria y muy excéntrica. La amamos, no sé a quién hace alusión, la verdad, porque ponerle Donatella es como mucho más tranqui, bueno, no sé. Es medio una Schiaparelli también, porque es como muy surrealista ella. Pero bueno, de la era actual y un poco bizarro, como que no es surrealista también, sino que es surrealista con algunas cosas medio. Y acá
Bueno, tiene unos looks icónicos que yo dibujé en mis cuadernos de la infancia. Está el del iglú, que era todo inflado, que me parece una locura. Después está el que era como medio rococó, pero moderno, en un verde. De hecho, me da como risa porque es el mismo verde que se usaba en otra época, creo que era como más la época victoriana, creo. Que lo usaban como una tintura para prendas, pero que, por venir como de un origen medio radioactivo, creo, terminaba como M-word a las mujeres que lo usaban. Es el mismo verde, que es como un verde medio radioactivo, pero creo que sería como momentos distintos. Porque el look es como más rococó, tiene la peluca bien a lo María Antonieta, como esta cosa del adorno, y en una silueta mucho más estrecha que ella le tira de acá y se le sube la bollera. Después tiene el look medio dark, que parece estar hecho como con cintas de denim. Eso me da medio macuinesco, que está todo como atado alrededor del cuerpo, con labial negro, como más rock. Que el perro se lo tironea y empieza a girar, a girar, a girar, y se la corta el vestido. Y por último tiene uno, que lo voy a buscar nuevamente porque lo quiero rever. Probando looks moda, es como el video que busqué. Pero parece entre plateado y papel film, como que no lo logro divisar. Y tiene como una revista que parece ser como una especie de revista de moda, con todas unas cosas colgando que tampoco sé qué son. O sea, parecen como unos malvaviscos, pero no creo que sean malvaviscos. Pero tiene como unos... para una, no sé, una especie de goma blanca ahí colgando. No sé qué fantasía quería simbolizar, pero bueno. Y después, por último, también tiene el vestido de LED, que está toda como enredada en un cable de luz LED, con una especie de cono de sombrero. Nada, todo muy maravilla, fantástica. Me pareció muy divertido, como que siento que, o sea, es una parodia del mundo de la moda, claramente, pero está como bien pensada la parodia, o sea, siento que es algo que mejor realizado podría llegar a existir. También me da muchas ganas de hacerme esos looks, quiero ser honesta. Por otro lado, el cuarto, creo, outfit que usa con Paolo, ya acá como que ya se empieza a hacer la cabeza de que sí, de que iba a empezar a reemplazar a Isabela, de que iba a cantar con él, de que qué sé yo. Entonces como con todo eso empieza a cambiar su estilo y se pone como en una más romántica, más... Para mí, además de romántica, como que acá hay un pifie que adoptó una estética europea pero española, como medio flamenca, mientras que están en Italia. En este look tal vez no se nota tanto, pero en el siguiente lo van a ver. En este look, para mí es uno de mis favoritos, es un vestido irregular con el hombro abierto, con un cuello bien amplio, con medio como también arabescos en rojo, con un corte irregular y unos leggings abajo. Me parece muy lindo este look, tiene un collarcito rojo a tono, además está como en un lugar precioso, es como que todo va muy bien, rojo de la pasión, porque le encanta a Paolo. No sé ni siquiera si se llegan a dar un beso en algún momento, creo que no, o sí, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, están en esas, están como... romantiqueando por Roma. Qué lindo igual. Es entre fucsia y rojo el vestido. Tiene detalles como naranjas y amarillos. En el siguiente sí les digo que este me parece que es como más español que italiano. Este es el vestido del ensayo que tiene con Paolo. Que en realidad no es un vestido, es como una falda y una blusa. Es rarísimo porque siento que ella está como muy canchera siempre y acá se pone como... como medio flamenca, pero nada que ver con el estilo. Se pone unos zapaticos. Es como que ella jura, bueno, vamos al teatro... voy a ser una estrella de flamenco, pero se confundió de etnia, básicamente. Si bien el look me parece medio rari, la estampa de la falda me re gusta y me gusta como los materiales medio así como sedosos. Solo me parece que era como, no sé, como todo muy largo. Como... ella es tan canchera que tipo un hombrito caído, una cosita como más tuki, pero no. Y además tiene todos esos detalles de flecos que a mí me remiten al mantón de Manila que se usa en Sevilla, o sea, por las flamencas, digamos. Así que nada, pero bueno, entiendo que va con la escena. Cuando vuelve ese ensayo, está en el hotel y me parece que va a salir con sus amigos del hotel o algo así, como que hay algún plan de noche. Y ahí ella se pone el mismo outfit, o sea, se queda con la pollera, pero tiene una campera de jean que le agrega todos unos strass acá y le agrega una mini bag rosa chicle también con strass, que me parece que de esa forma hace el look mucho más canchero, o sea, lo usaría mucho más de esa forma. Y no sé, me copa porque es como que un poco quiero ocultar la ropa de vestuario, pero al mismo tiempo está canchera y la pollera queda hermosa, no sé, me re gusta. Bueno, en la gala con Paolo, acá sí opta por un look 100% Isabela, se la nota como Isabela, tiene unos guantecitos como de encaje, un top como medio tejido, también como medio de diseño, se nota que es el concepto, con unos tules medio irregular, unos buenos aros y un jean, y creo que tenía como unos zapatos de taco.
Nada, acá ella intenta ser como una rockstar, pero una rockstar así como medio viva. Intenta recrear el estilo de Isabela. Y me parece que está bien porque es como que lo recrea, pero a su vez es medio lisi, o sea, como que lo mezcla con el suyo propio. Directamente pasamos a la mejor escena de tu vida, que es la del show. Have you ever seen such a beautiful night? Turu, turu. Turu, turu. Bueno, hermosa. ¿Qué puedo decir de este outfit más que soñé con esto todos los días de mi infancia? O sea, empieza con esa falda enorme, tiene como hasta plumas colgadas, un montón de brillos, tiene un agujero raro que es como cuadrado en la panza, vaya a saber uno por qué, no se entiende, pero bueno, amor, hay propuesta. Y tiene como un collar medio rococoense, es como una mezcla entre futurista y rococó, digamos, el concepto. Porque lo de arriba parece como una pieza de arriba, un vestido medio rococó. Pero bueno, lo mezcla con estos textiles medio brillantes, con colores medio metalizados. Y esta mega falda, que en un momento, ¡zas!, se la abre en pleno show y queda en pantalón. Que es un pantalón muy de su estilo, tiro bajo y con unas botamangas amplias, tipo campanadas, lleno de detalles como en glitter y strass. Menciono aparte para el look de Isabela, que me parece mucho mejor incluso, pero bueno, después hablamos un poquito de Isabela, de lo muy poco que pudimos ver. El último vestuario, por lo menos como así como llamativo o que se le da un poco de importancia, de Lizzie McGuire, es el vestido como de lunares que usa cuando está con Gordon, que es cuando le da el beso, que Gordon le dice gracias y la corre. Muy graciosa esa parte, está como que quedó medio incómoda. Justo vi una entrevista que la tengo acá de Meghan Trainor y Hilary Duff. Finish this lyric from What Dreams Are Made Of. Done. Hit it. Have you ever seen such a beautiful night? I could I could almost kiss the stars shining so bright. Yeah, girl. Que tipo, es como un quiz sobre Lizzie McGuire, estrella pop, que le hace Lizzie McGuire, o sea, que le hace Hilary Duff a Meghan Trainor y hablan de eso. Vayan a verlo, es de, no sé qué es, de Billboard. Vayan a verlo, está en YouTube. Y este look, yo no soy muy fan de los lunares. A veces me gustan, no siempre. Estos entiendo que son un poco más sesentosos, pero hay algo que me aburre. Siento que la vienen rompiendo, pero yo entiendo que como, bueno, es como el cierre. Como que siento que en este outfit se vuelve medio Dios, patria y familia. Dice, bueno, volvamos a los valores tradicionales americanos y se chapa el mejor amigo. Saqué un screen de cuando... Ay, lo tengo por acá, porque esto Mati lo va a poner en el video. En este momento lo van a ver. Y saqué un screen de cuando ellos están saliendo. Como que se las ve salir ahí del balconcito. Es muy gracioso porque... tipo, los dos tipos de lesbiana, literal. Bueno, ese look nada, olvidable. Vamos a hablar un poquito del estilo de Isabela, que siempre está de verde, no sabemos por qué. En las propagandas igual previas, cuando todavía ella no aparece en vivo, no. Pero cuando aparece en vivo, las dos veces que aparece, que uno es en el show y la otra es en el aeropuerto, está siempre de verde. Igual en el aeropuerto, claro, está de verde porque después de ahí va directo al show, ¿no? O sea, es el mismo look, en teoría. Pero como que te muestran otras partes, porque ves como los zapatos cuando Gordon se tira como por abajo de los guardaespaldas y ves los lentes. Entonces claro, debe ser como el mismo look, pero se muestran otros detalles, digamos. Y tiene como otra chaqueta, me parece, que es más como de cocodrilo. Y la que tiene en el show es como metalizada. Pero bueno, siempre está en esa gama. A mí me encantan los looks de Isabela realmente. Me parecen muy cancheros. Me encanta cómo le queda el verde con el pelo oscuro. No sé, me parece incluso mejor que el de Lizzie en el show. Tipo, no sé, lo recrearía. Lo quiero recrear por algún Halloween. Me parece hermoso. Y el del aeropuerto me parece muy diva. Ese tapado como medio de gamuza con croco. Esas botas en punta con croco. No sé, va todo muy bien. Tiene todo mucha lógica. Y es muy italiano también, porque el italiano es medio así como el color, de la textura, del cuero, de la cosa. Y por otro lado, los looks de Paolo. Para mí, yo lo único que quiero decir al respecto de esto es que Paolo es el Sandro italiano, digamos. Y un poco menos canchero y con menos sex appeal, pero básicamente se viste como Sandro. Tiene como ese rol medio de galán, que es como... galán europeo y te lo hacen así, vestido como Sandro. Está bien, está mal. Tal vez para la época está bien, mucha camisa abierta negra, mucha chaqueta de cuero. ¿Qué sé yo? ¿Qué te puedo decir de Paolo? Yo lo detesto, pero bueno, ¿quién no detesta a Paolo? Aguante Gordon con su estilo de típico adolescente yankee que tiene como muchas capas de ropa que no hacen mucha combinación entre sí, pero Willow. Bueno, amores, hemos llegado al final del video.
reseñé todos los looks. Me parece que el vestuario de esta película, si bien no es el punto fundamental de la película, está muy bueno y traduce muy bien lo que le va pasando a ella como personaje. Esta película me marcó especialmente por la escena que ya saben, pero en sí me parece una película muy divertida que habla de viajar, que es algo que me encanta. Enamorarse, viajar, de todas cosas bellas. Así que nada, déjenme en comentarios qué otra película les gustaría que haga esto. Tengo un montón en la lista, pero si ustedes me dejan y yo veo que esas coinciden con alguna que tengo en la cabeza, ya digo, bueno, esta es la próxima. Así que háganlo. Les recomiendo. Les voy dejando mi Instagram, mi TikTok y mi cafecito por si les gusta mi contenido y quieren colaborar con él. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver!